Bueno, pues aprovechando que estos días viene muy mala mar y muy mal tiempo, como podéis ver, está lloviendo ahora mismo. Estamos en alerta por inundaciones y por fuertes lluvias y temporal marítimo. Así que he aprovechado y voy a prepararos un vídeo con mis consejos de cómo encontrar pulpo cuando salgáis a bucear. Mucha gente que me lo comenta, que sale aún saliendo solo de hacer snorkel o por diversión, no es capaz de ver ningún pulpo en la zona en la que está, cuando normalmente suelen haber. Os he preparado varios vídeos con ejemplos de formas que tengo yo de encontrarlos. Son las formas que utilizo yo, vamos, cada uno tendrá sus trucos o la gente que más sepa lo encontrará de otra manera, pero esa es de la forma en la que yo los encuentro. Solo deciros que en la comunidad valenciana, que es donde yo suelo pescar, está permitido la pesca del pulpo. Hay otras comunidades en las que no se puede. Entonces, hay que enteraros bien en la zona en la que vais a pescar si está permitida o no la pesca del pulpo. Para empezar, aquí en la comunidad valenciana, el peso mínimo del pulpo es 1 kilo. Aunque la verdad es que un pulpo de 1 kilo es bastante pequeño. Sería legal capturarlo, pero realmente cuando lo coges, un pulpo de 1 kilo es demasiado pequeño. Yo realmente no los cogería. Yo normalmente lo que hago, si antes de intentar capturarlo, ya de cogerlo con el gancho, con el arpón o con la mano, es intentar tocarlo. Valoro lo grande que es la pata, lo gorda. Si veo que es muy gorda o que está bien, lo cojo. Si cuando lo tocas, aun viendo que podría tener más de 1 kilo, pero realmente no es un pulpo que es apetecible para cocinar porque no es muy gordo, no vale la pena cogerlo, aunque legalmente pudieras. En las que suelo encontrar el pulpo, pues varían. La primera es que tengas la suerte de vértelo pasar, vaya nadando, lo veas pasar de una piedra a otra y lo pilles al vuelo, vamos. Cuando esté pasando de una piedra a otra o vaya por ahí que no tiene miedo en ese momento porque no se siente atacado o algo así, pues va a su bola, no está camuflado, va nadando tranquilamente, lo ves en movimiento y si ves que tiene buen tamaño lo pillas. Después, también lo puedes encontrar en zonas de roca donde haya una parte de abajo que esté hueca. Normalmente se suelen meter en la parte de abajo, en algún agujero, y se quedan ahí escondidos. Entonces, cuando vayas buscando pulpo, yo voy mirando esos salientes de piedra, voy mirando por la parte de abajo, y cuando veo algo raro, un color, por la textura de la piel o algún movimiento, pues bajas a comprobarlo. Y la otra forma en la que suelo encontrarlos, pues es fijándote cuando vas nadando,
por alguna zona, te vas fijando en que no hayan restos de, en que hayan restos de conchas de algún molusquillo o algo que hayan ido comiendo, y entonces van dejando un rastro por la zona en la que pasan. Están abiertas las conchas de animales, y si ves algún agujero que tenga algún tipo de piedra que parezca que no esté en su lugar, porque el resto de piedras tienen un color, y ves que hay algún montón de piedras que tienen de haberse movido tienen otro color, normalmente puede ser que se hayan metido un agujero en el suelo y se hayan tapado con las piedras. Entonces bajas, escarbas un poco en el agujero, y si están por ahí los sueles encontrar. Que veas un rastro de conchas no significa que estén por ahí, porque a lo mejor el pulpo pasa comiendo y va dejando el rastro y se va a otra piedra que está más lejos o a otro agujero. Pero bueno, son señales que yo voy buscando para saber alguna zona más o menos en la que pudiera haber algún pulpo. No son infalibles. Vídeo, y si tenéis alguna otra técnica o alguna otra forma curiosa de encontrar los pulpos, no dudéis en ponerlo en los comentarios, y así aprenderemos todos un poco. Hasta el próximo. Chao.